también te encuentro toda la razón en lo que dices tú de cómo se van chocando ambas medidas. Claro, y hay cosas absurdas, porque también ocurrió lo que ocurrió el día de ayer en la playa El Canelo, en Algarrobo. Porque finalmente aquí tenemos que, si vamos a usar el aire libre, tenemos que regularlo. Y esta situación se dio en la playa del Canelo, donde la Armada tuvo que intervenir. Pero la verdad que lo que decía la Armada fue... estuve de oído sordo la gente, porque le decía, por favor, retírense para respetar el aforo, etcétera. Pero la gente ya estaba en la playa. Entonces, si las cosas se hacen bien, si se controla el aforo al llegar a la playa y cosas de ese tipo, no ocurre lo que está ocurriendo ahí. Entonces yo creo que acá hay una, de alguna manera, una desorganización que está perjudicando a la propia población, tanto en salud mental como sanitariamente, como lo que vemos en la playa El Canelo, Lucho. No, y El Canelo, que es así, si eso es lo peor de todo, porque no estamos hablando, por ejemplo, del borde costero de la cuarta región, que es gigantesco, donde puedes separar, o la playa Cabancha, Niquique, por ejemplo, son muy grandes. El Canelo es así una playa. Entonces, si no existe un control de los aforos, a mí lo que me da la idea es de que el permiso de vacaciones fue la idea para poder reactivar el turismo, ver quiénes podían salir y ver cómo nos movemos ahí. Pero que haya existido una planificación en el litoral central que vaya acorde con este permiso, claramente no está. Vemos las imágenes del Canelo, vemos imágenes de Algarrobo, del Quisco, de otras playas que son pequeñas y que va mucha gente de Santiago, claramente no dio abasto. Y no están siendo condescendientes la medida general con las medidas particulares. Así es. Oye, estuvimos el fin de semana, Estuvimos el fin de semana en las playas en el litoral Over Madrid, entonces le tomó el pulso a estas vacaciones en pandemia. Veamos la nota. Muchos de ellos claramente no son familiares, no se conocen y podrían estar expuestos al contagio. ¿Quieres entrar igual entonces? Es que, por supuesto que voy a entrar, porque es mi responsabilidad, es mi salud. El aforo máximo de la playa ya está completo. Ojalá respetemos el distanciamiento de 5 metros entre familias. En realidad todo el mundo anda sin mascarilla, así que... por eso. Ya, porque la mayoría anda sin mascarilla, usted anda sin mascarilla. Así es. Le voy a pedir, por favor, que se corra un metro más allá. Ya, un metro. Por favor. Mira, vamos a dar un paso y aquí se va a calcular que hay aproximadamente un metro de distancia entre ambas familias. Hola, caballero, ¿le podemos hacer una consulta para Chilevisión? Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Se puso la mascarilla porque estábamos nosotros? No, no. Nosotros nos fijamos, el caballero está ahí y la otra familia está acá. Entonces están súper cerca en el tema de la distancia. ¿Saben cuáles son las normativas sanitarias? No, que tengo que tener puesta la mascarilla. Pero usted, pero hemos visto mucha gente y usted no la tiene. ¿No la tengo puesta? Lo tiene, la tiene abajo. De aquí para acá puedo caminar tranquilamente. Claramente hay algunos que respetan los 5 metros de distancia, pero la mayoría de la gente... se quiere poner cerca del agua, entonces obviamente nadie va a respetar el distanciamiento físico que aconseja la autoridad sanitaria. Irresponsables que parecen ignorar las altas cifras de contagiados con coronavirus y que en las playas simplemente hacen lo que quieren. Recorrimos parte del litoral central y nos encontramos con una serie de infracciones que en este verano claramente van en aumento y que preocupan considerablemente, teniendo en cuenta la crisis sanitaria que nos afecta. Personal de la Armada, militares que están también fiscalizando acá en la playa El Canelo. Mira el vendedor que está en la playa sin mascarilla, paseándose tranquilamente. Le vamos a pasar alcohol gel para que se eche, gentileza de contigo en la mañana. Buenas tardes. Se hizo la bandera amarilla que indica que la playa está en su grado máximo. Nuestro primer punto de destino es la comuna de Algarrobo, playa El Canelo, y observe el panorama. Mucha gente en el agua, obviamente aquí nadie respeta el distanciamiento físico, están las mamás, los hijos, familias que no se conocen. Centenares de veraneantes en este balneario que llegaron el fin de semana pasado a disfrutar de sus vacaciones. A medida que pasaban los minutos, seguía llegando una gran cantidad de personas que hacían imposible respetar los protocolos sanitarios.
Es aquí que nos encontramos con una de las faltas más recurrentes que en tiempos de pandemia se hace cada vez más común. Turistas que no usan la mascarilla o que simplemente se la colocan mal. Señora que viene ahí subiendo, viene con la mascarilla abajo, viene sola, vamos a preguntarle por qué no ocupa la mascarilla. Mira, ahí nos vio, se puso la mascarilla justo cuando la estábamos grabando. Queríamos hacerle una pregunta, señora. ¿Podemos hacerle una pregunta? ¿Qué tiene en su mano derecha? Mostremos la mano derecha. Ah, la mascarilla me la voy a colocar ahora. ¿Se la había olvidado? Sí. Así, a medida que avanzábamos, fuimos encontrando una serie de infractores cometiendo la misma falta y buscando las más diversas excusas. Bueno, está permitido, creo, andar sin mascarilla en la playa. Pero acá los especialistas dicen que hay que andar con mascarilla. No sé, por lo menos toda la gente abajo está sin mascarilla. ¿Usted también? Sí, pues. ¿Pero es porque se lo olvidó, no la trajo? No, no, si la traje, me la saqué porque en realidad todo el mundo anda sin mascarilla, pues, así que por eso. Porque la mayoría anda sin mascarilla, usted anda sin mascarilla. Así es. Hola, caballero, ¿le podemos hacer una consulta para Chilevisión? Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Se puso la mascarilla porque estábamos nosotros? No, lo que pasa es que venía comiendo algo. Lo que más repetía era que muchos llevaban la mascarilla, pero no cubriendo su boca ni su nariz. ¿Saben cuáles son las normativas sanitarias? No, que tengo que tener puesta la mascarilla. Pero usted, hemos visto mucha gente y usted no la tiene. ¿No la tengo puesta? La tiene abajo. De aquí para acá puedo caminar tranquilamente, fue lo que me dijeron. ¿Qué le dijeron? A la entrada de la playa. ¿Y le dijeron que anduviera sin mascarilla? Sí, sí, se puede andar sin mascarilla. ¿Quién le dijo eso? En la entrada de la playa. Que acá la gente viene, toda la gente viene con mascarilla. Pero vaya abajo. Vaya abajo. ¿Usted sabe que uno abajo no se respeta mucho? No, para nada. ¿Y usted tampoco? Necesito respirar. ¿Respetan la medida sanitaria? Sí, sí la respeto. Pero hay una que es la principal, la mascarilla. Sí, sí, sí lo sé, pero ahora como venía de la playa, yo ando trayendo la mascarilla. Ah, ¿la tiene la mascarilla? Mira, mostrémosla en la cámara. ¿Y por qué no la usan? Porque, bueno, en realidad, cuando estoy con más, o sea, lleno de gente, me la pongo. ¿A qué le parece que haya gente que venga sin mascarilla acá a la playa? Ay, ¿qué me va a parecer? Por una responsabilidad enorme. Si uno tiene que venir con mascarilla, se protege, me protejo, yo me quiero proteger nada más. Si los demás no quieren, bueno, es su problema. Yo creo que es una irresponsabilidad, igual hay que tener un poco de criterio y pensar también por el resto. Fuera de que yo me quiera cuidar, también pienso en las otras personas. El uso de la mascarilla es fundamental, aunque estemos en la playa, hay que utilizarla siempre. Esto lo ha repetido constantemente la autoridad. Yo entiendo que la gente quiere ir a la playa, pero ir a la playa y desconectarse un poco de esta presión que ha tenido la pandemia no significa que la gente no tome las medidas de distanciamiento social, como también el uso adecuado de la mascarilla. La mascarilla debe cubrir el rostro, boca y nariz, fundamentalmente, si no, el uso no adecuado genera esa exposición y el contagio, obviamente. Siguiendo en este mismo balneario encontramos otra falta recurrente, el uso de dinero en efectivo y la falta de higiene. La misma persona que tomó los billetes con su mano ahora está consumiendo el granizado. Claramente faltan medidas de higiene de parte de la señora, podría tener alcohol gel. Bueno, a esta señora le contamos de su falta y ahora parece tomar conciencia. Entre que pasó los billetes y consumió el granizado, ¿no era quizás mejor que hubiera estado alcohol gel? Bueno, eso sí tienes toda la razón. ¿Tiene alcohol gel? No, no tengo. Le vamos a pasar alcohol gel para que se eche, gentileza de contigo en la mañana, porque como usted primero pagó, después ocupó el granizado, entonces lo ideal sería ocupar alcohol gel. Ok, sí, está perfectamente bien. Sí, va a empezar a ocupar alcohol gel. Total. Otros, en cambio, como este vendedor ambulante, no pasa desapercibido por su infracción. El vendedor sin mascarilla, vendiendo. ¿El joven que anda vendiendo sin mascarilla? Mal, mal. ¿Usted le compraría a él? No, porque hay que tener respeto a las personas. Queríamos preguntarle por el tema de la mascarilla, qué es lo que está vendiendo, pero mira, el joven se retiró rápidamente del lugar, sabe que está sin, con la mascarilla mal puesta. En esta playa las faltas son reiteradas. Por ejemplo, los botes de turismo, que han generado varios cuestionamientos por la cantidad de personas que pueden ir a bordo y la escasa distancia física entre los tripulantes.
Mira, hemos encontrado también acá en la Playa del Canelo ese bote que obviamente hace un servicio de turismo y va gran cantidad de gente a bordo, aproximadamente unas 8 o 10 personas que van a bordo. Claramente tampoco se está respetando el distanciamiento físico. Y el uso del banano inflable también ha generado más de una duda por su utilización en estos tiempos. Esto debido a la cantidad de personas a bordo versus espacio que ocupan. Mira, ahí está el polémico banano, esta vez de color blanco, que ha originado tanta polémica por la cantidad de gente que va a bordo. Y ojo que en este balneario son varios los bananos que están disponibles para los turistas. 6 personas, incluyendo el que conduce. Y claramente no hay un distanciamiento físico, muchas veces las personas que van a bordo no son familiares, no se conocen entre ellos, están expuestos a contagiarse con COVID. ¿Qué dice el dueño de una de las empresas a cargo de este servicio? ¿Qué medidas de precaución están tomando cuando se suben las personas al banano? Van separados a 2 puestos, que es casi 1 metro de distancia, y tengo un aforo máximo de 5 personas en el banano grande y en el banano chico de 4 personas, porque siempre vienen de 2, de 3, o si vienen 3 personas, de hecho 3 personas solas. Y ahí se sube la misma familia en el fondo. Claro. Tal como especifica, hay familias completas que suben a los bananos y así evitan tener contacto con otras personas. ¿Ustedes son todas familiares? Sí. Por ejemplo, si viniera personas que no están con usted en el fondo, que son de otra familia, ¿se subirían igual al banano? No. Sin embargo, hay otras que no tienen problema en ir con más familias, como es el caso de estas personas. ¿Con quién viene? Con mi hijo. Ahí viene el papá y acá viene el hijo. Camilo. Hola, amigo. Camilo Tomás. ¿Y van a subir con él? Sí. ¿Usted es familiar de ellos? No. ¿Y no le da un poquito de miedo por el tema del contagio? Un poco, pero ya estamos como sanitizados. ¿Y usted no le da miedo? No, para nada, tengo alta fe. Que vamos a ir adelante. Pero a nosotros lo echamos gel, ahí también lo tiraron. ¿Lo sanitizaron? ¿Está sanitizado? Todo. ¿Y no le da un poquito de miedo de ir con otra familia que usted no conoce? No, tenemos fe que lo hemos cuidado todos los cuidamos, entre uno con otro. ¿Pero usted a él no lo conoce? No lo conozco, pero yo sé que él también te echó veneno. Finalmente, con la fe que decía tener este hombre, los 4 subieron al cotizado banano. Finalmente se subieron las 2 familias, recordemos que era el papá con su hijo y el otro papá con su hijo, que se subieron, eran de familias distintas, igual se subieron, dijeron que se respetaba el distanciamiento físico a bordo del banano. Pero ¿puede ser un real riesgo subirse a estas balsas inflables? ¿Habría peligro de contagio? Un banano, por ejemplo, ¿a qué se expone? Obviamente se exponen al contagio de COVID, dada la situación ya descrita en términos de que es necesario mantener un debido distanciamiento social. No mantenerlo significa un riesgo para el contagio de COVID. El banano puede ser una tremenda oportunidad para relajarse, pero hoy día no podemos exponernos a ello, dada la distancia social que debe haber en el banano también. ¿A su juicio la actividad en un banano deportivo debería suspenderse? Yo creo que en mi opinión sí. Es precisamente el distanciamiento físico el que cobra importancia en todo momento cuando estamos en la playa. Si estamos en la arena, hay que tomar resguardos. Para que no esté tanta gente cerca de uno, ponerle a metros como tienen la distancia en los bancos, en todos lados, ponerla así para una familia, después para otra familia. Entonces, por ejemplo, acá atrás suyo se van a poner jóvenes aquí bastante cerca. Sí, porque ellos ya están mal ahí, porque ellos no podrían ponerse ahí. Estábamos hablando con la otra familia que se tiene que respetar el distanciamiento físico acá en la arena. Entonces queríamos ver si se podían poner un poquito más atrás para que no estén tan cerca. No, sí, claro, pero es que igual no hay nada de espacio, entonces estuvimos mucho rato buscando espacio, pero no hay nada. ¿Se podrían correr un poquito? No, sí, obvio, sí. Eso estamos intentando. Para que haya más distancia se va a correr, nos dijo la joven. Sí, no, ni un problema. Ellos te corren porque nosotros no los vamos a correr de a capo. Las autoridades sanitarias son categóricas, exigen que entre las familias, cuando están en la arena, existan 5 metros de distancia. Por ejemplo, si están acá en la arena y hay 2 familias distintas, ¿a cuánta distancia tienen que estar en la arena? La distancia entre 2 familias son 5 metros. Y cuando vemos una mayor aglomeración, nosotros partimos diciéndole a la gente cuál es la distancia de seguridad que tienen que tomar. Entre estas 2 familias, por ejemplo, claramente nos está respetando la distancia estipulada. Si nosotros nos fijamos, el caballero está ahí,
y la otra familia está acá. Entonces están súper cerca en el tema de la distancia. Y la mascarilla también tienes que usarla. Las cosas con mascarilla. Sí, por eso. Tienes que respetarlo. ¿Usted le da miedo también hablar con la gente porque se puede generar un conflicto? Exactamente. Nos dimos cuenta de que su familia igual está muy cerca de la otra familia. Creo que aquí, imagínate, el agua llega aquí, no lo puedo poner más acá, po. No hay otro lugar. No hay más lugar, no hay más espacio. Eso sí que... No, igual sería la solución poner winchitas así, sus cuadraditos, no sé, po, pero es que igual toda la gente quiere disfrutar, po. Y lo mismo ocurre en esta otra parte de la playa. Dos metros y algo. ¿Cómo hacer para que queden a 5 metros? Imposible. Eso es imposible, es como tomar sol con mascarilla y con toda la cara marcada. Es muy difícil que se respete lo que dice la normativa, por esto la Policía Marítima fiscaliza y orienta a las familias. Por ejemplo, aquí tenemos a la señora y a mano derecha de la señora tenemos otra familia que está la señorita con el joven. Ahí claramente no hay 5 metros de distancia. Claro, en este caso estamos en ese patrullaje para decirle a la gente cuál es la distancia que tiene que tomar. No se cumplen los 5 metros de distancia que establece el protocolo. ¿Qué pasa? Que nosotros tratamos de ubicarnos, sabemos del protocolo, pero la gente se va, no sabemos cómo ocupar los espacios porque al lado se van apegando uno. Mira, vamos a dar un paso. Y aquí se va a calcular que hay aproximadamente 1 metro de distancia entre ambas familias. ¿Se puede correr un poco más allá? Depende de la otra gente porque sí. Tú sabes que usted dice que... Le voy a pedir por favor que se corra 1 metro más allá. ¿Se podría correr también un poco más acá? Sí, no hay problema, sí, no hay problema. Que se recomienda en esta circunstancia es que cuando usted está ingresando a la playa y no tiene una distancia de 5 metros, es que no lo haga. Finalmente ellos logran separarse. El joven finalmente corrió su quitasol junto con su pareja y la señora también se corrió y en el fondo ahora están mucho más separados que antes. Al observar a los bañistas en algarrobo también nos percatamos que en el agua algunos tampoco respetan el distanciamiento físico. En el agua hay harta gente que no está respetando claramente el distanciamiento físico. Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más de 10 personas. Muchos de ellos claramente no son familiares, no se conocen y podrían estar expuestos al contagio. Aquí, aunque estén en el mar, necesariamente hay que evitar estar cerca de las otras personas que se encuentren en el agua. Puede parecer exagerado, pero es un protocolo para evitar contagios masivos. No podemos estar propiciar ciertos baños como los que se producían antes, digamos, donde teníamos a la gente en el mar, bañándose 5, 10, 15, 20 personas prácticamente agrupadas, esperando, por ejemplo, el salto de la ola. Eso no se puede hacer. A medida que avanzan los minutos, el panorama en esta playa pasa a ser preocupante. Viene llegando una gran cantidad de gente. Mira, esta es como una pasarela donde nadie respeta el distanciamiento físico. Hay mucha gente que no se conoce entre ella, pero van todos cerca. Nadie respeta el metro de distancia que recomienda la autoridad. Para venir acá al Algarrobo hay que pasar cordones sanitarios y todo, ¿cierto? Y de lunes a viernes no se puede hacer eso. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Hay inconsecuencias de parte del gobierno, si eso es lo que hay. Y por ejemplo acá, tú que vienes llegando, ¿tú crees que a lo mejor aquí se podría evitar que los quitasoles, que las familias se encuentren tan cerca de la otra? ¿Debería tomarse alguna medida como en otras partes que se ha demarcado la zona? Somos Chile. Si la autoridad está haciendo una labor deficiente, ¿tú crees que van a hacer acá? Y aparte nuestra idiosincrasia no lo permitiría, si somos porfiados de siempre. Gran cantidad de gente, o sea, si podemos ver la gran cantidad de quitasoles, nos vamos a dar cuenta de las decenas de familias que llegaron hoy a la playa El Canelo. La Policía Marítima ordena bandera amarilla. El aforo máximo ha llegado al límite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Más de 2 decenas de personas. Buenas tardes, se hizo la bandera amarilla que indica que la playa está en su grado máximo. Ahí tenemos la bandera amarilla a la cual se refiere el Seremi. ¿Ustedes van a acordonar la zona? ¿Va a haber personal militar en la zona para que no entre más gente? Vamos a tratar de
informarle a la gente, ya que es muy difícil para nosotros mantener por la fuerza más que nada que la gente no llegue. Ojalá alguien nos haga caso y se devuelva, o tenga todos los recuerdos de autocuidado que está en el protocolo de playa. Es la Policía Marítima, acompañada de militares y personal de la Seremi de Salud, que llegan ahora a uno de los accesos a sugerir a los veraneantes que no pueden hacer ingreso a esta playa. Les sugerimos que si pueden visitar otra playa o mantener todos los recuerdos posibles, los 5 metros. Para mi hija, si a eso voy, hay que estar los 5. Les recomiendo que visiten otro lugar porque la playa ya está completa. ¿Va a entrar igual? No sé, vamos a conversarlo como familia. Venga, papá. No todos reaccionan tan bien. Hay quienes no aceptan la orden de la autoridad. Yo tengo que ir a la playa, me están esperando. El presidente de la República dio permiso para que tú tomaras tus vacaciones. Es responsabilidad del gobierno. Cada uno tiene que tomar sus precauciones personalmente. Claro, para esta mujer la normativa debería imponerse de otra manera. Pese a la recomendación, de igual forma ingresa a la playa. ¿Tú vas a entrar igual entonces? Es que, por supuesto que voy a entrar, porque es mi responsabilidad, es mi salud. Y yo voy a tomar las medidas correspondientes, obviamente a una distancia, con esta cosa que es horrible estar bajo el sol con esto, pero lo voy a hacer. Enfoquen allá, hay espacio. Y yo no me voy a perder mi día, mi único día aquí en la playa, por eso. Moriré feliz. Para fiscalizar que cada veraneante y su familia cuenten con los permisos correspondientes, en distintos puntos de los accesos a las playas del litoral se realiza un control permanente. 7 de la tarde acá en la localidad del Quisco, y este es el control que está haciendo Carabinero en compañía de funcionarios municipales. Es un trabajo preventivo que se ejecuta de manera conjunta toda la semana, 2 veces por semana inclusive, y tiene la finalidad de prevención, la labor que ejecuta Carabineros de control a través de la SIMCAR. El objetivo es transformarse en una especie de filtro para el ingreso a los balnearios. ¿Positivo que hagan estos controles? Sí, en estos momentos sí. Se está verificando todo lo que es que el vehículo y el conductor mantenga toda su documentación. Nos trasladamos ahora a Playa El Quisco, y lo primero que nos llama la atención es este juego donde claramente no se respeta ningún tipo de distanciamiento físico. Mira, 0 distanciamiento físico, unas 15 personas que están a bordo de este juego, el Crazy Wave. Minutos después ha disminuido la cantidad de personas a bordo, pero peligrosamente se encuentran todas juntas al extremo izquierdo del juego. Y observe lo que pasa en la calle principal de acceso, filas para comprar y una gran cantidad de gente, porque algunos insisten en no cuidarse. Hoy la preocupación es por la cantidad de personas que están llegando a las playas. De acuerdo al último informe difundido por Carabineros, en lo que va de este año, en total ya se han realizado 580.051 solicitudes para poder viajar. Precisamente el Quisco, que se encuentra en etapa 3 de preparación, es uno de los balnearios más visitados. Observe la gran cantidad de veraneantes que había el sábado pasado en las playas. Claramente hay algunos que respetan los 5 metros de distancia, pero la mayoría de la gente se quiere poner cerca del agua, entonces obviamente nadie va a respetar el distanciamiento físico que aconseja la autoridad sanitaria. Un verdadero exceso en que la norma por distancia física claramente no se respeta. Pero ¿sabe los veraneantes cuál es la distancia que debe existir en la arena? ¿Usted sabe a cuántos metros de distancia tiene que estar la gente en la arena, en la playa? O sea, la distancia social yo creo que debería ser, o lo que se ha dicho, son 2 metros. Tres metros por lo menos. Yo creo que unos 3 metros o más sería la idea. ¿Metro y medio? Se supone que 5 metros de distancia. ¿Eso cómo lo sabes tú? Lo escuché en la tele. Sí, este joven fue el único que dio con el metraje correcto, que tal como lo vimos en el otro balneario, es de 5 metros. Por favor, preferir otros sectores, playa Corsario con aforo máximo, playa Deporte se encuentra con más disponibilidad, a favor, preferir playa Deportes. Pero en nuestro recorrido hay otras infracciones con que nos encontramos, como este grupo de jóvenes jugando voleibol en la arena. Jóvenes, les recuerdo que mientras se encuentren movilizándose en la playa tienen que usar su mascarilla. Por favor, estimados, recuerden que esa pelota está pasando por distintas manos. Utilizar la mascarilla. Ellos dicen que son todos de la misma familia.
Da lo mismo si fueran de la misma familia, ellos deberían mantener el cuidado igual que todas las familias que están acá. Ellos serían un vector, si ellos tuvieran, aunque fueran familia y tuvieran una de las personas, tuviera el contagio, está en constante movimiento en la playa. ¿Pueden contagiar a todos? Exacto. ¿Es que hay alguno contagiado? Sí, que hay alguno contagiado. Tras la sugerencia, el fiscalizador finalmente accede al menos a usar la mascarilla. Mira, gracias a la orientación de acá de la Municipalidad del Quisco, los jóvenes que están jugando se pusieron mascarilla. Se agradece el uso de mascarilla, jóvenes. Otros turistas, en cambio, siguen cometiendo la falta más recurrente en esta playa, el no uso de mascarilla. ¿Es por el tema de la mascarilla que no está usando? No, es que la ando sellando, hermano. Ah, ¿ahora se la va a poner? No, la ando sellando aquí. ¿Y por qué no la usas si así no sirve tenerla en la mano? ¿Por qué no usan mascarilla? Está fumando. Yo está fumando, pero su amiga no. ¿Se puso la mascarilla porque estaba la cámara? Sí. No, sé que tengo que ponérmela. Solo que no la había puesto porque estaba descuidada, pero sé que hay que ponérsela. Que la gente así, pues inconsciente, ellos no están ni ahí con la brevedad que hay, pues estar más al ojo, pues estar revisando, estar pendiente de la gente aquí. Una fiscalización. Sí, por supuesto. ¿Qué le parece que hay gente que todavía no use mascarilla? Un desastre, ¿no? ¿Qué va? Desastre. Hoy lo importante al concurrir a los balnearios es tomar una serie de resguardos. Mantener una distancia social y tener solamente la cercanía con mi grupo familiar con la cual voy a la playa, propiamente tal. En la arena, obviamente, uno debe mantenerse con mascarilla. ¿Portar alcohol gel siempre? Absolutamente. Absolutamente deben portar alcohol gel. En el Quisco, por ejemplo, se instalaron estos dispensadores de agua y jabón para los veraneantes. Agua y jabón, palma a palma, entre los dedos, en los pulgares, en las uñas. Sí, está bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos un poco más y cuidarlo a los demás. ¿Por? Las fiscalizaciones de parte de carabineros se han intensificado en la zona a todos aquellos que llegan a la costa de la quinta región. ¿Ustedes están haciendo un control acá? Sí, solamente un control vehicular. ¿Y dónde se le va a cursar una infracción? ¿Y por qué se le va a cursar una infracción? Por no mantener licencia de conducir. Pese a los controles, de igual manera hay irresponsables que no solo no portan los permisos correspondientes o que no tienen licencia para conducir, sino que también protagonizan estas peleas. No usan mascarilla. Claramente para ellos los protocolos de las autoridades pasan un segundo plano. Solo les importa pelear. Otra de las preocupaciones entre los vecinos del litoral central tiene que ver con personas que podrían estar contagiadas y que llegan a sus comunas desde otras regiones, incluso a tomarse las casas que están desocupadas. Es lo que ocurrió hace algunas semanas con estas personas en Cartagena, que claramente sin mascarilla, y menos respetando el distanciamiento social, hacían lo que querían en esta propiedad. Si hasta fiestas realizaban durante el toque de queda. Finalmente, para tranquilidad de los residentes y gracias al trabajo policial, los irresponsables fueron desalojados de la vivienda. Hoy lo fundamental es cuidarse. Es entendible que muchos quieran tomarse unas merecidas vacaciones, pero hay que seguir cada consejo. Es entendible que la gente quiera salir, pero que trate de buscar horas u horarios en que no se produzca la mayor aglomeración de público primero, o en su defecto, si puede dilatar el proceso de vacaciones, que lo haga, debido a que hoy en día, como país, estamos viviendo un aumento constante en esta segunda ola de COVID que tenemos. Recomendaciones que a estas alturas necesariamente se deben tomar en cuenta para así disminuir las cifras de contagiados con COVID-19, tomar conciencia es la clave y evitar de una vez por todas estas conductas irresponsables, tener claro que por culpa de algunos, otros pueden ser víctimas de esta pandemia. Así